buenas a todos, chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y aquí estamos de nuevo con Dark Souls Prepare to Die. Vamos a continuar aquí en el mundo pintado de Aramis o Aramiais o Aramis Fuster, como queráis llamarlo. Bueno, vamos a darle caña. Vamos a ir... Aquí, vamos a limpiar esto primero, que esta gente han vuelto a salir. Vamos a ir primero al... Bueno, a la especie ese de foso, ¿no? Que había aquí, que está bastante cerquita. Ahí, vale. Comentaros una cosita rápidamente, ¿no? Ya me puedo poner el casco, ¿no? De la armadura de hierro negro. Ya tengo la armadura completa, a falta del escudo. Porque, bueno, he subido un nivel de aguante. Dos niveles, perdón, en este caso. Dos niveles el aguante. Y, bueno, ya pues me lo puedo poner. No, el escudo me es imposible porque el escudo pesa muchísimo. Y, bueno, ahora mismo, pues nada, seguiremos con el escudo este de hierba. Vale, vamos a bajar por aquí. Y a ver esta zona, qué es lo que contiene. Bueno, antes de nada, sí. ¡Hostia, joder! Venga, hombre. Los esqueletos ruedas estos. Que según tengo entendido, son uno de los enemigos más peligrosos del juego. Si te enganchan, vamos, estás muerto. De hecho, a nosotros nos engancharon bien en las catacumbas. Os recuerdo que de hecho creo que nos mataron. Bueno, por aquí... Parece ser que se puede subir. Bueno, no sé. Ahora mismo tampoco será un atajo, quizás, o no sé. Vamos a acabar de explorar esto. Hombre, estaba claro. Un segundito. Estaba claro, porque la pared resalta. Eso, aquí hay otra. Y aquí habrá otra, seguro. Sí, correcto. Ahí hay objetos. Hostia. Joder. Vale. Venga, sí. Pasa de largo, anda. Pasa de largo. Que ahora te meto. Y tu compañero. Hombre, tu compañero aquí viene. Tus compañeros. Ahí. Vale. Bien. Bueno, vamos a continuar. Aquí he visto objetos que pueden ser interesantes. O al menos eso creo. Ahí hay algo. Seguramente habrá más esqueletos de estos ruedas. Y aquí hay una especie como de palanca, ¿no? O... ¿sí? ¡Hostia! Aquí vienen. Bueno, escena. Sí, correcto. Se mueve la estatua. Tenemos nuevo camino. Vale, se abren las puertas estas del patio, ¿no? Esto estaba cerca de... Dejadme, por favor. Eso estaba cerca de... De lo de los gusanos esos con escudo. ¡Hostia, no! Si antes lo digo, antes pasa. Putos esqueletos con ruedas. Esqueletos motorizados. Joder, bueno. Venga, no pasa nada. Joder, es que además quería... Me hubiera gustado acabar de explorar esa zona. Tú no corras tanto. Pero bueno, creo que vamos a bajar ahora. Vamos a ver si bajo ahora después, porque... No, había un par de muros de estos secretos de los que hemos abierto que me gustaría explorar, ¿vale? Seguro que alguna cosilla interesante pueden tener. Bueno, esta zona por aquí no he ido. ¡Joder! Con el tío de la antorcha. Venga, ¿tú también quieres? Bueno, voy a explorar esto que parece que aquí hay algún que otro objeto. Pero míralo, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú tan rápido? Pero es que... Ahí hay otro. Vale, creo que se ha caído. Sí, se ha caído. Si es que no podéis ir de estas formas, hombre. Ir corriendo ahí... Amazándolo todo. Vais amazando.
A ver. Alma. Bueno. Por aquí hay poca cosa más. Así que bueno. Ahora que caigo, ahora, bueno, ahora que me acuerdo, la zona esta de los bichos estos putrefactos, por aquí hay una parte que creo que no hemos mirado, ¿no? Que no hemos explorado. Esta parte de aquí. Aunque bueno, no parece... Bueno, aquí hay una puerta. Aquí hay una puerta. Vamos a echar un vistazo. Me voy a tomar un frasco. Está cerrado. Muy bien. Genial, necesitamos una llave. En fin, a ver. Voy a volver. Joder, esta gente ya se ha movilizado. Están ahí en plan, no vas a escapar. Pues sí, sí voy a escapar. No me voy a entretener en vosotros. Que es que aparte, cojones. Es que aparte, coño. Aparte de que quiero acabar de explorar esto. Seguramente nos van a matar otra vez, pero bueno. Quiero recuperar, intentar recuperar mis almas. Fuera. Esqueletomoto. Bueno. Vamos por aquí. ¿Dónde estaba el otro? ¿Dónde estaba el otro? A ver. No. ¿Dónde estaba, chaval? No te escondas de mí. Ah, aquí está, granuja. No te voy a dejar que empieces con tu... con tu corre-corre. Joder, si es que con el escudo... cuando nos cubrimos con el escudo... La estamina, vamos, nos la vuela directamente. Fuera, aquí hay un objeto. Llave nexo. Vale, pues mirad que creo que acabamos de encontrar la llave de la puerta que estaba... bueno, que estaba ahí arriba, ¿no? Cerrada. ¡Oh, mis almas! Bueno, no está mal. Además que eran unas cuantas, ¿eh? Eran 18.000, creo. Creo que eran 18.000 almas. Así que... ¿cómo se sale de aquí? Que me has asustado, que pensaba que estabas vivo. Quiero salir de aquí, por favor. A ver. Por aquí. A ver. Joder, qué laberinto. Vale, me suena. Sí, sí, es por aquí. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir a abrir la puerta esta. Pero antes, ya que tenemos... joder, esta gente. Cada vez estaban más cerca. Vamos por aquí. Uy, con las lanzas. Lo dicho, chavales, como tenemos casi 24.000 almas, vamos a gastarlas. Y así si nos matan, pues bueno, no vamos a tener una gran pérdida. ¡Ah, leche! Me faltan 100 almas para poder subir de nivel. Pues nada, vamos a consumir un alma de estas de caballero. Aquí. Venga, venerable caballero. Vale, nos dan 2.000. Y ahora sí que podemos subir, fuerza. 45. Nos quedan 5 niveles. 5 niveles para tener la fuerza al 50, ¿vale? Bueno, esta gente... ¡oh! Me he retrasado y me ha dado. A ver. Que, por cierto, en cuantito tenga... vamos a entrar por aquí. Tenga la fuerza necesaria, aunque es una espada un poquito más lenta que esta, me voy a poner la espada esa del dragón, ¿no? El espadón de dragón. A ver. Vamos por aquí. Que además creo que se mejoraba con escamas de dragón. Y tengo unas cuantas, ¿vale? Tengo unas cuantas de escamas de dragón. Así que esa espada mejorada os podéis hacer una idea. Tú quémate un poco, anda, chaval. Pero bueno, ¿cuánta vida le ha quedado a este hombre? A ver. ¡No! ¡Joder! Me cago en tu padre y en tu generación entera, macho. A ver, bueno, vamos... no, no me quedan musgos de estos para... bueno, es que no me queda más remedio. Tengo que ir a la hoguera rápidamente. Vamos a ir rápidamente a la hoguera para curarnos la puñetera, el puñetero tóxico este. Que fijaos cómo baja la vida. A ver. Aunque bueno... ahora que me fijo, la vida baja
bastante más lenta con esta armadura, creo, ¿no? Gracias a la armadura, ¿no? O bueno, a los niveles que también tenemos. Que cuando estábamos en Ciudad Infestada, que allí nos ponía... ¿Dónde ibas tú? Tan rápido y veloz. Que allí nos ponía tóxico y bueno... Era un cachondeo, ¿no? Era... Si no teníamos los musgos estos fluorescentes... Era muerte casi segura. Era muerte casi segura, vaya. Así que bueno. Vamos por aquí. A ver, el tipejo ese es que, claro, cuando lo matamos con una espada, pues explotan, digamos, y nos sueltan la porquería esa. Te voy a meter una piromancia. Ahí. Pero es que fijaos lo que le queda de vida. Le queda nada, 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 nada. ¿Dónde iba? Toma ahí, gran combustión. Mierda, y me he equivocado y he lanzado dos. Pero bueno, no pasa nada. A ver. Esto supuestamente... Estoy escuchando algo. No me fío ni un pelo. Esto, sí, se rompe. Aquí un objeto. Vamos, estaría bueno que... Estoque Belka. Bueno, un estoque, vale. Un arma nueva. Ahí se acaba de suicidar a alguien. Porque nos acaban de dar 400 almas. Bueno, esto está lleno de infectados. ¡Uy! ¡La madre que te parió! A ver cómo sorteamos esto. Esta zona. A ver. Vamos, el primero. ¡Uf! ¡Mierda! ¿Vale? ¡Toma! ¡Achichárrate! ¿Y tú? Más de lo mismo. Bueno, se ve que el fuego... La madre que parió... Que hay un pajarraco de estos aquí. A ver si me puedo curar. Vamos a apartarnos del peligro. Ven aquí. Ahí estamos. Caída desde arriba. Madre mía, 1000 de daño. Genial. Y aquí... Ascua oscura. Genial. Tenemos otra de las ascuas. Con un herrero ahí petrificado. A ver un segundo, que no quiero que me pase lo que me pasa alguna que otra vez. Que me dejo algún cofrecillo o alguna cosa interesante y la tengo justo al lado, pero claro. Es lo que suele pasar cuando no has jugado nunca al título. Y no, bueno, y no te conoces las zonas, digamos. Voy a subir por aquí. Que no está explorado, creo. ¡Ey! Aquí hay algo. Milagro. ¡Oh! ¡Toma! Madre. ¿Qué os parió? Joder, sí que son resistentes. Son resistentes, ¿eh? Y tienen bastante vida los pajarracos estos. Bueno, no, nos han dado un milagro que ni idea. Además, para nosotros no nos sirve. Buah. Creo, ¿no? Que para nosotros no sirven los milagros. No tengo ni idea. Creo que eso es para los magos, ni idea. Máscara de Belka, tal, 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 vale. Una armadura. Armadura de mago, supongo. Ya la miraremos. Pero es que ahora mismo con la armadura esta que llevamos, somos un tanque andante. Somos un tanque andante. Y bueno, allí hay objetos muy ricos que me voy a arriesgar a coger, ¿vale? Me voy a arriesgar a coger porque... un suscriptor me dijo que bueno, que el bicho este se puede matar... Con cuidado se puede vencer. Así que vamos a pillar esto. Gran alma. Y que nos daban un escudo. Que bueno, que había que atacarle, creo, en el pie o en la... Bueno, en las garras, digamos. Teniendo cuidado con el veneno. Uf. Así que voy a intentarlo, ¿vale? Si hago el ridículo, pues bueno, os pego un corte y volvemos aquí, ¿vale? Si me matan, pues pego un corte. Ahora vamos a aprovechar. Toma, toma y toma. Vale. Que todavía está. Pero no le pegues patada, hombre. Pégale con la espada. Vámonos, vámonos, vámonos. Que ahora viene para acá. Vale. Venga, enróllate. Escupe. Uy, quieto, que va para allá. Que va para el otro lado. ¿Qué? Me quería estimar, chaval. El veneno. Vuelvo a vengarme del otro vídeo. Que me asustaste mucho. Me asustaste mucho. ¡Hostia, hostia! Uy, lo que ha faltado.
Por cierto, ¿qué clase de dragón es eso? Eso que es un dragón zombie, supongo, ¿no? Un dragón podrido. Vale. Creo que le queda poco. Me ha parecido ver la barra. Venga. ¡Allá que voy! Oh, sí. Ya le queda poco. Creo que con una vez más que nos acerquemos puede caer. Vale, ahora aprovechamos. Venga. Ahí, hombre. Cae ya de una vez, hombre. Cae ya. Tanto bicho, tanto bicho. Y estás podrido. Estás podrido. 5.000 almas nada más. Fua, qué cutre. Yo pensaba que, bueno, no, que nos iban a dar 30 o 40.000 almas. Pero bueno. De ilusiones se vive. A ver, esto. Escama de dragón, genial. Y... escudo de sangre. Escudo de sangre. Aquí más adelante. Ahí creo que hay otro dragón, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, el caso es que no hay nada. Bueno, no hay nada. En fin, lo dicho. Un segundito. Escudo de sangre. Bueno, no está mal lo que protege. Ah. Aumenta contra varios estados malos, ¿no? Aumenta la resistencia. El escudo de sangre. Hombre, este escudo mejorado supongo yo que será mejor que el de hierba. Bueno, fijaos. Vale, aumenta la resistencia contra todo eso. Además, el escudo mola un huevo, ¿eh? Está bastante guapo lo que es el diseño. Bueno, ya veré cómo se mejora. Si, bueno, si necesitamos titanita normal y corriente, pues lo mejoraré. Y seguramente lo llevaré puesto. Porque me ha molado, ¿eh? Me ha molado. Vale. Bueno, chavales, nos dirigimos ahora... creo que a lo único que nos queda por explorar, ¿no? En esta gigantesca zona. ¿Qué es lo que se acaba de abrir? Aquí. Se acaba de abrir esa puerta. Se acaba de abrir. Y vamos a ver hacia dónde nos lleva. Parece ser una especie como de puente esto, ¿no? Bastante grande, por cierto. Y aquí hay dos mamarrachos de estos, bah, del arco. Los tontos del arco. ¿Te ha gustado? ¡Oye, no! Tú quieto, no me dispares. Bueno, tampoco es que quite mucho. Vale. Dispara. Ahí. Vale. Pero coño. Pero bueno, ¿qué hay aquí? Comité de bienvenida, ¿no? La madre coge... ¡Coño, me cago! ¿De dónde salió tú? No, muerto. No, por favor, dejadme en paz. Hostia, tío, pero ¿de dónde ha salido el bicharraco ese? Tras la caída de... ¿qué pone ahí? Del rey de, del siervo del cementerio. Ni idea, no sé lo que es eso. ¡No! Hostia, vaya. Este es un guerrero de estos de la maza, pero trae una... pero joder, trae una espada que te cagas. A ver, tío. Joder, los monigotes. A ver. Joder. La leche. Me rompe todo. Me rompe todo. Hostia. Es que no me quedan piromancias. No me quedan piromancias. Bola del fuego del caos. Te necesito. No. Joder, para todo lo grande que es súper rápido, ¿eh? Oh, ¡venga ya! ¿En serio? ¿En serio? Madre mía. Te puedo decir una cosa. Y encima el tío se toma a un frasco, ¿sabes? No me hagas decirte dónde te vas a meter la espada. Bueno, chavales, nos acaba de violar. Podría pegar aquí un pequeño corte y bueno, y aparecer otra vez en la misma zona. Pero bueno, nah, si está aquí al lado. Es solo tirar recto y ya está. Ya estamos allí de nuevo. Espero que no me maten de nuevo y perdamos las almas, aunque creo que no eran muchas. Pero tío, ¿dónde iba el gordo ese? Con la armadura esa, madre mía. Pero si es que los tíos esos de las mazas, que llevan creo la misma armadura,
me cuesta mucho menos trabajo. Y mueren de dos golpes. Bueno, pues nada. Venimos armados ahora con gran bola de fuego del caos. Se va a enterar ahora el pipiolo este. El tonto del arco. Lo que más gracia me hace es que no sé de dónde coño han salido los... Míralo. Bueno, no, los otros, porque había muchos más. Había muchos más. A ver, creo que tendremos que acercarnos un poco. ¿No salís todavía? ¿Que me la queréis jugar? No, joder, es que el juego es cabrón con cojones. Ahí viene. Ahí viene. Oh, míralo. Madre mía. Toma. ¡Hala! Los cuatro. Tomar por culo. Bueno. Y ahora viene aquí este. Sí, sí. Ahora voy a tener mi venganza, chaval. Ven aquí, espadita. Toma. Para que entres en calor. No, si da igual que te cubra. Te voy a tostar. Mira que se toma un frasco el tío. Que no te tome frasco. Ven aquí, voy a acabar contigo con mi espada. Ahí estamos, hombre, ahí estamos. Vaya resistencia tiene el bicho. Titanista grande, vale. Joder. Qué épico, colega. En fin, bueno. Vamos a seguir avanzando. Por fin, wey. Está muerto. El tiparraco ese. En fin, lo que os estaba comentando. Que tiene mucha más resistencia, ¿eh? Que los otros caballeros estos grandes. Bueno, niebla. Aquí vendrá lo que yo me supongo. Oh, bonito jefe. Bonito jefe. Vaya guadaña, ¿no? Qué pasada. Hombre, algo bonito en este juego. One of us thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest I, thine desires shall be requited not. ¿Solo me hablas? ¿No quieres acción? Soy un poco pequeñito, pero sé desenvolverme bastante bien. Bueno, esto es para volver, supuestamente. Pero voy a hacer caso a uno de mis suscriptores, que me dijo que le pegara. Yo le voy a pegar, claro que sí. Ahí estamos. Priscila la mestiza. Vale, mestiza, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo es que siempre le hago caso a mis suscriptores. Anda, fijaos en la huella. Vale, sí, que se ha vuelto invisible. Venga ya, hombre. Venga ya, ¿dónde estás? Está aquí, está aquí, está aquí. Vale. Cuidado por detrás. Madre mía, con la guadaña esa. Daga de Priscila. Ah, vale, que le hemos cortado la cola, genial. Venga ya, hombre. Priscila y la guadaña. Alma, genial, un logro, en fin. Unas pocas de cosas. Y humanidades gemelas. Genial, genial, genial. Bueno, vamos a celebrarlo. Toma, Priscila, va por ti. 30.000 almas. Está muy bien, está muy bien. Así que bueno. Bueno, nos dijo de acercarnos aquí a la tabla esta de no sé qué. ¿Qué tabla? Esto es un puentecillo, parece. Un puentecillo. Bueno, y tenemos escena. ¡Vamos! ¡Tírate como los valientes! ¡Ahí vamos! ¿Os imagináis, cara, que caemos en una zona llena de gigantes de esos con espadas? ¡Hola! Somos los primos del que acabas de matar. ¡Anor Londo! ¡Volvemos a Anor Londo! Bueno, chavales, hostia, aquí está otra vez esta gentuza. Pues nada, vamos a dejar aquí ya el episodio. Espero que os haya gustado, ha sido un episodio súper, súper épico. Y ya en el siguiente continuamos nuestras andanzas por Anor Londo. Muchísimas gracias a todos por los comentarios y por los consejos. Y nos vemos muy, muy pronto en el siguiente. ¡Un abrazo!